Bienvenidos a un nuevo capítulo de la civilización madre y su arte incomprendido. El arco de los titanes, como así lo hemos bautizado, es una estructura monumental que se halla en el interior de la montaña de Montserrat. Y siempre recordaré este descubrimiento porque estábamos atravesando un pasillo súper súper estrecho, un pasillo donde sientes las paredes en tus hombros, y resulta que al final del camino había sorpresa. Descubrimos un pedazo de arco monumental erigido al final de un pasillo súper súper estrecho, y este arco monumental que representa toda una revolución estética, porque como siempre digo, la civilización madre tiene un estilo artístico, un aspecto de visualidad pues muy peculiar, donde predominan los elementos de estilo orgánico. Pues este arco sirve de marcador astronómico. Se reproduce un fenómeno arcastronómico durante el solsticio de invierno, durante la Navidad. Por lo tanto, los arqueólogos tienen dos problemas. Uno es demostrar que se trata de una casualidad de la naturaleza y que no se trata de arquitectura ciclópea. Y dos, demostrar que no se trata de ningún marcador astronómico, que no se trata de ningún medidor del tiempo. Así que nos vamos a ir a Montserrat y vamos a ver el mítico Arco de los Titanes. Estamos en el interior de la montaña de Montserrat. Esta es la parte superior del arco, donde podemos observar la dovela basal, donde tengo apoyada la mano derecha. En la zona medial y superior sería la clave o dovela central, y en la mitad izquierda sería el arbotante. Aquí podemos observar el tamaño descomunal de esta obra arquitectónica. Observad cómo la dovela basal está encastrada en la pared. Por lo tanto, se trata de una arquitectura muy, muy elevada. Fijaros si se trata de una arquitectura elevada, que la ciencia de la arqueología, la ciencia del actual momento, considera que únicamente se trata de rocas que carecen de todo interés cultural. Consideran que se trata de rocas erosionadas, formaciones naturales. Por lo tanto, están cometiendo un error brutal, porque esta no es la realidad. La realidad es esta: arquitectura ciclópea de estilo orgánico. Obras arquitectónicas que representan verdaderos monumentos, pero no monumentos naturales, sino monumentos de origen antrópico. Es imposible que la naturaleza pueda crear una obra de estas características. Esa es la dovela central, la clave, la piedra angular. Y esto sería la dovela basal. Esta es una de las obras que denomino imposibles. Imposibles porque para realizar esta obra tienes que poner todos los bloques a la vez.
Aquí estoy señalando el ángulo de encaje de la dovela basal. Fijaros cómo encaja en el zócalo, cómo se halla encastrada. Observad cómo no se trata de ninguna casualidad de la naturaleza, como afirman los arqueólogos y los geólogos. Se trata de arquitectura y nada más que eso. O sea, solamente hay que prestar atención, ¿eh? Y las imágenes hablan por sí mismas. Aquí hay un buen detalle. En la zona superior, en el tercio superior, podemos observar cómo hasta las piedras más pequeñas están ordenadas, están puestas a conciencia. Existe una mano inteligente detrás de todo esto. Este es el momento en el que se va a reproducir el fenómeno arcoastronómico, que se reproduce cada solsticio de diciembre, cada solsticio de invierno. Observad cómo entra el rayo solar y marca la roca en línea con la sombra del arbotante que tenemos a nuestra derecha. Y este fenómeno únicamente se reproduce cada solsticio de invierno. Por lo tanto, no se trata de ninguna casualidad de la naturaleza. O sea, las variables que tienes que considerar para que se reproduzca un fenómeno arcoastronómico de estas características, es imposible que lo podamos atribuir a la casualidad. Esas obras arquitectónicas representan un verdadero homenaje al mito de la creación del mundo, la victoria del orden cósmico sobre el caos preexistente. Y por esta razón se reproducen cada año los fenómenos arcoastronómicos, porque se trata de un orden formal e inmutable. Desde luego que las autoridades competentes de Cataluña tienen un gran problema. O sea, ¿cómo puedes explicar que la naturaleza, que la casualidad, que la erosión pueda crear una obra de estas características? Es que se trata de un arco monumental. Está claro que desde que la ciencia de la arqueología existe, los arqueólogos han confundido y siguen confundiendo las obras arquitectónicas de la primera y más antigua civilización de la historia de la humanidad por simples rocas erosionadas. Y no tenéis que buscar un aspecto de visualidad convencional, porque como ya vengo diciendo, la civilización madre, el estilo arquitectónico de la civilización madre es toda una revolución en la historia del arte. Es una revolución estética total, porque rompe con toda la simetría, ¿eh? Por lo tanto, se avanzaron al movimiento vanguardista del siglo XX hace 10.000 años. O sea que los vanguardistas no inventaron nada.